Yo no había nacido cuando Juana Tinkens estaba trabajando aquí, en alguna comunidad nuestra como misionera. Pertenecía a las Hermanas de la Inmaculada Concepción. Y bueno, yo creo que mucha gente, porque a gente como usted se le recuerda como afecto, puede que en este día la gente de más edad le recuerden la gente de Cutupú, en La Vega, allá por los años 70, y la gente también de Yamasá. Estoy muy agradecida de que usted esté esta mañana aquí entre nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Estoy contenta de estar. Qué bueno. Sabemos que usted ha escrito un libro. Juana es canadiense. Sí. Fue religiosa, posteriormente salió de la congregación. Pero en este libro usted cuenta su experiencia de lo que fue su trabajo aquí en República Dominicana, que fue de animación a grupos y además de educación. Sí, 21 años pasé aquí. Sí. Cuéntenos un poco, Juana, ¿qué encontramos en este libro? ¿Cómo fue su experiencia en República Dominicana? Bueno, fue magnífica, para decirlo en una palabra. Es que yo quería venir y me mandaron, fue en la congregación, yo pedí venir a la República y vine y trabajé en Yamasá con jóvenes. Fue una maravillosa, francamente, los muchachos con ese deseo de estudiar, porque había una escuela pública con las monjas hasta octavo, pero no había liceo. Entonces muchos se quedaron ahí, otros que tenían familia en la capital podían seguir estudiando, pero fue la minoría. Entonces en 1962 fundamos una escuela secundaria en Yamasá. En Yamasá. Sí, por primera vez, sí. ¿Y esa escuela sigue funcionando? Sí, como no, con muchos alumnos, ya. Yo sí tengo entendido que el trabajo que han hecho ustedes en la educación y que hicieron las misioneras por esa época, todavía se les reconoce por la calidad de la educación. Así en el municipio dicen. De Consuelo, por ejemplo, veía yo una doctora que hizo su doctorado de la experiencia de ese sistema educativo. Sí, las que estaban y están en Consuelo se han dedicado solamente y siempre a la educación. Son expertos. El título es que sugiere, ¿cómo le llega el título? El título que usted ha puesto a su libro, donde cuenta las experiencias, es Desafío y Esperanza. Desafío y Esperanza viene de una canción en inglés que se llama Compassion Peace, sobre la compasión que uno debe tener. Y dice canción que no solamente tiene que tener compasión, pero tiene que enfrentar las sombras que hay en la vida, que uno tiene que pasar por sombras profundas y largas, pero mientras tanto gritando desafío y esperanza. Sí. Usted trabajó con campesinos, con gente que igual en un momento de sus vidas no tenían esperanza. ¿Cuál es la clave para que gente que nace en situaciones de pobreza, a veces al margen, digamos que del desarrollo, del foco de los medios, que es la gente que terminó queriéndola a usted y con quienes podemos conversar hoy, puede de alguna manera crecer en ellos la idea de que pueden, de que se pueden salir hacia adelante? ¿Cuál sería la clave para salir hacia adelante de estas comunidades? En Cutupú, con las mujeres, con los alumnos, no es difícil porque decirlo que tienen acceso a la educación, saben que hay una ruta para llegar. Pero con las mujeres campesinas, nosotros comenzamos con un solo grupo, en una de las parroquias de Cutupú, diciendo a ellas, ¿Qué deseos tienen? ¿Qué quieren ustedes? Sí. Y dijeron, queremos unirnos, queremos reunir juntos. Y así comenzó. Comenzaron a reunirse cada miércoles en la tarde y descubrieron que todos tenían los mismos problemas. Todos tenían muchos hijos, trajeron los hijos a la reunión, pero hablar de sus problemas, sintieron la unión que hay estar juntos. Una situación común. Así. Y nosotros pasamos el primer año
dos estuvimos, solamente tratando de que supieran cómo sentarse y quedarse ahí hasta el final de la reunión, no hablar si no tiene pedir permiso, todas esas cosas digamos básicas de una reunión. Educación básica. Sí. Y, y después de eso, es lo que querían hacer o podían hacer para mejorar sus familias. Pero francamente, después de un año, el deseo fue más allá de ellos. Querían negociar. Quien me habló de usted por primera vez, aunque yo conocía su congregación, no le conocía a usted, fue Solange de la Cruz, sí. Una periodista amiga, y ella estaba muy emocionada al leer este libro. Yo quisiera contagiar a la gente a que busque el libro Desafío y Esperanza. ¿Dónde lo pueden encontrar, el libro? Bueno, si no, yo lo comunico después. Sé que ha sido una fundación en República Dominicana. Sí. Voy a hablar con Solange para que nos diga dónde puede la gente adquirir este libro, obviamente de Juana Atkins, que mucha gente probablemente esté recordándole a usted con muchísimo cariño porque me hablaron maravillas. Así que yo me siento muy honrada. Lamento no tener más tiempo. Si otro día usted está en República Dominicana, no se olvide pasar por aquí. Muchas para que gracias, hablemos largo y tendido de su historia. Gracias, que es la historia de una mujer que se entregó a los demás, que no anda mucha gente haciendo eso en estos tiempos. Bueno. Gracias a Juana por estar esta mañana aquí y gracias a ustedes. Mañana tenemos otra cita y seguimos compartiendo la serie Vivir como Mujer y por supuesto todos los contenidos que hemos tenido quedan en nuestro canal de YouTube. A la gente que está ahí en línea, por supuesto, nuestro agradecimiento.